Are you ready? Señoras, señores, muy buenas tardes y bienvenidos al programa Mes Sport. Hoy vamos a hablar de balonmano y, como no, con la presencia de dos grandes amigas, Amparo y Raquel. Amparo, muy buenas tardes. Hola. Raquel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hicimos el balonmano. Aunque luego comentaremos un poco cómo ha ido la temporada al balonmano, ahora lo que nos interesa es qué es lo que vamos a hacer este verano. ¿Qué van a hacer nuestros niños y niñas del pueblo este verano, que estarán aburridos y todo? ¿Tenéis preparado algo para ellos? Pues un mogollón de actividades, como siempre, alguna que otra novedad para que atraer más a los niños y niñas, y pues mucho deporte, mucha diversión, mucha playa, de todo. Ah, bien hecho, bien hecho. Raúl, no sé si tenemos el cartel de... Muy bien, Raquel, coméntanos un poco qué vais a hacer ahí. Desde luego, cartel fantástico. ¿Quién lo ha diseñado, hablando de todo? Amparo, que es un artista para estas cosas, y se le da bien. Pues nada, el horario que tenemos es de 9 a 1, es en el pabellón de la Garrofera, en el pabellón B, de lunes a viernes, de 9 a 1. Ahí tenemos los precios, según la semana, la quincena o el mes. Lo único que sí que es verdad que este año hemos tenido mucha demanda y hemos tenido que cerrar plazas, y tenemos disponibles por el momento las dos últimas semanas. Y nada, actividades a destacar este año, pues nos vamos a la piscina del Grau, nos vamos a la playa, tenemos excursiones por el pueblo, al río Mijares, y haremos un par de talleres, pues por aquí los tengo apuntados, de diseño, de comida saludable, de ropa y experimentos. Igual hacéis balonmano también. Sí, el hilo conductor, si nos da tiempo, ¿no? El hilo conductor es el balonmano y el deporte en general, pero aparte de hacer deporte, pues haremos un poquito de todo para que no se aburran tampoco. Y aparte, porque con el calor que hace todo el día balonmano, igual les da algo alguno. Amparo, vosotras fuisteis muy valientes el año pasado, haciendo en pleno COVID. ¿Cómo os resultó este campus? El año pasado y el anterior, porque en el primer año fue cuanto peor lo pasamos realmente, porque era un riesgo y la verdad que lo supimos manejar bastante bien. Y los papás y mamás también nos agradecieron ese trabajo, porque a ellos la parte que les hacía mucha falta lo teníamos bastante controlado. No era fácil, porque hacer actividades así era complicado, pero los niños se portaron muy bien, al final ellos también estaban conscientes de ello, y pues nos divertimos igualmente. También pudimos estar disfrutando mejor, pues al aire libre. Ahora sí que estamos más metidos en el pabellón, que no es el lugar que más nos hubiese gustado, la verdad, pero hacemos menos salidas. Bueno, menos salidas tampoco, que hacemos dos salidas a la semana. Las tenemos fijas, que son las excursiones. Y ya te digo que esos años los sufrimos, pero contentas, porque no nos surgió ninguna gravedad, ni tuvimos ningún problema, ni nada. Dices, no surgió nada y todo eso, pero cuando terminaste estos campus, tanto el del 20 como el del 21, ¿cómo te sentiste? Pues la verdad que suspiré, suspiramos un poquito, porque era muchos días, porque encima también tuvimos todo el mes. Sí, lo sufrimos, pero bien, bien. Cada día que pasaba, pues era todo máximo control. Es un poco de tensión. Raquel, Amparo decía que lo sufristeis. ¿Qué es lo que más sufriste? Pues estar pendiente del teléfono, en plan, en cualquier momento nos llaman y ya da positivo y el grupo este lo tenemos que confinar. Pero bueno, por suerte durante ese mes pues no pasó nada, se respetaron todas las medidas,
La verdad es que las familias se portaron súper bien y llevaron el protocolo a cabo como tocaba. Y pues fue de agradecer que no hubiese ningún caso. Y luego suspiramos semanas después, cuando aún no nos llamaron nadie, pues dijimos, vale, no ha habido ningún caso, ha salido todo genial. O sea que por lo menos salió todo adelante. ¿Qué es lo que veis en los niños para dedicarles ese tiempo? Bueno, tanto Amparo como yo le dedicamos todo el año a nuestros niños, pues al final es vocación y te tiene que gustar estar tanto con los más pequeños como con los más mayores. Aquí nos turnamos y me quedo los pequeñitos y Amparo los mayores, pero sí. ¿Habéis tenido alguna vez algún problema o accidente o incidente con ellos? Pues tocamos madera, de momento no nos ha pasado nada, nada grave, no hemos tenido que ir al médico ni nada. Y bueno, pues rencillas de niños, ahora me toca salir a mí a jugar a otro así, pero por lo demás, nada grave. Amparo, ¿cuántas sois en el grupo para cuidar a toda esta...? Hemos ampliado, la verdad que hemos ampliado, y sobre todo por las salidas, para tener todos los grupos más controlados. Los tenemos todos divididos por edades, eso lo seguimos respetando, y pues este año seremos sobre 6. Incluso 7. Los días de salida igual somos 7. ¿Las podemos nombrar? Claro. Cristina, que esa ya te la conoce. Nuestro compañero Fran, que también estuvo el año anterior. Y luego nuevas incorporaciones, que son personas del club y son monitores. Incluso María, por ejemplo, es maestra de infantil también. Y la otra chica se llama Andrea, que también es del club. O sea que... ¿Y acabará del club? ¿Cómo va el club? Bien, bueno, este año pues tenemos que estar súper contentas. Venir de un año que no nos había sido una buena temporada y pagamos la novatada, y este año pues hemos estado arriba, hemos jugado fase de ascenso, o sea que tenemos que estar súper contentas. Sobre todo el primer equipo. Y luego en cuanto al club, el resto de equipos, pues cada vez crecen más, sobre todo los niños y las niñas. Algo estaremos haciendo bien, porque cada vez somos más niños y niñas, o sea que una temporada bastante redonda. Pues yo creo que no debió de salir tan bien cuando alguna compañera tuya se ha marchado y ha dimitido o se ha jubilado, no sé qué, ¿no? Amparo, ¿tú conoces alguna que se haya ido por ahí? Pues, ¿por qué te has ido? Va, ¿por qué te has ido? Va, cuéntame. ¿Qué ha pasado? Bueno, no ha pasado nada. Simplemente ya que tienes que dejar paso más a la gente joven que viene detrás de ti. Pero es una cosa que me cuesta, la verdad que me cuesta. Pero hay que ya empezar a hacer otras cosas. En el deporte, el balonmano no me lo voy a dejar nunca. Pero a esos niveles ya no puedo. Dices que no te vas a dejar nunca, ¿qué vas a hacer? Pues yo sigo siendo miembro del club. Sigo entrenando a los niños y pues a lo mejor igual continúo entrenando algún día, pero no con ellas, por ejemplo, que pero, tenemos más equipos. Pero te pondrás en la directiva, ¿no? Con esos... No, sin la directiva, ya estoy. Ya está, pero ¿quitamos a Víctor o a quién quitamos? ¿Al presidente? Uy. ¿A Paco? ¿Qué va, qué va? ¿Eh? Hacéis un asalto en las mujeres y fuera, Paco ya y Víctor... Ahí al final, quien manda al final son las mujeres, ya te lo digo yo. Ah, es el equipo emblema, ¿no? Sí. También. Sí. El equipo estrella sois vosotros. Y para este año que viene, Raquel, ¿cómo lo ves? Pues va a ser una temporada dura, pero con los refuerzos que se quieren plantear el equipo y con el trabajo sobre todo de la gente joven, yo creo que lo podemos sacar adelante y yo por lo menos tengo muchas ganas y mucha ilusión, aunque hay jubilaciones por ahí, pero bueno. No, pero el apoyo moral seguro que lo tenemos. ¿Eh? Sabemos que estará en el equipo de otra manera, pero que va a estar. Sí. Yo creo que estará, pero para criticar. No. Será refuerzo positivo. Sí, ya veremos. ¿Cómo se vivió la fase de ascenso este? Que no salió como queríamos. Pues por una parte hubieron muchos nervios y se notó, y teníamos enfrente un gran equipo que luego lo demostró y ha subido y ha sido el equipo que ha subido a División de Honor. Y por otra parte hubo una cara un poco fea en el pabellón, y es que tuvimos, bueno, la gente que estuvo allí lo vio, tuvimos que parar el partido porque hay goteras en el pabellón y se vio una cara bastante desagradable que una realidad que existe en nuestro pabellón, y es que hay goteras, y cuando hay goteras no se puede entrenar y no se puede jugar.
Desde luego fue una lástima, cuatro gotas que cayeron y supo que y la imagen que damos de cara afuera, ¿no? Exacto, porque este año va a venir España a Almazora y Almazora se va a dar, va a ser nombrado y conocido a nivel español, o sea, a nivel de España por el equipo de balonmano, y sería una lástima que ocurriese eso otra vez. No obstante, para mí los árbitros estuvieron muy condescendientes o muy amables, ¿no? Por lo menos parando. Sí, la verdad es que la pareja arbitral fueron muy agradables y supieron llevar las cosas adelante. Y al final, pues con la colaboración de pues, los niños y los voluntariados que limpiaron las goteras, y pudimos llevar el partido adelante, porque no hay otra instalación para ir a jugar y la gente que vino a vernos no la podíamos poner en otra instalación. Amparo, coincido mucho con Raquel que los nervios de ese partido que jugasteis aquí en Almazora, porque fue unos primeros minutos, se fueron ellos de 5 o 6 goles o algo así, pero al final del partido seguían esos mismos 5 o 6. O sea, si no hubiésemos tenido a lo mejor ese lapsus... Nosotras sabíamos que lo poco que dejáramos escapar, ese equipo nos arrollaría, porque... Sí que es verdad que realmente nuestro objetivo estaba más que superado hacía mucho tiempo. Nosotras, nuestro trabajo se basaba en otro aspecto. A lo mejor el otro equipo ya tenía ese trabajo preparado para ir donde querían llegar. Que si nosotras, nuestro planteamiento hubiese sido ese del principio, a lo mejor pues, hubiese sido de otra manera. Pero ya sabiendo dónde habíamos llegado, que era un logro que no se lo esperaba a nadie, y todo a base de trabajo al final, y las jugadoras sobre todo, que el esfuerzo que se hace en cada partido se nota. Nuestro objetivo está más que superado. Raquel, Amparo dice que no se lo esperaba a nadie. ¿Vosotras tampoco? No. Sinceramente, para qué engañar, no. Pero conforme iba bien, o sea, avanzando la temporada, pues estaban saliendo las cosas bien y lo estábamos sacando, nadie se lo esperaba, ni nosotras tampoco. Pero bueno, pues al final el trabajo y el esfuerzo que hacemos cada una, porque sí, somos profesionales en la pista, pero fuera de ello pues tenemos más cosas, trabajamos, estudiamos, etc. Y lo hemos sacado adelante y el objetivo, pues como ha dicho Amparo, está más que conseguido. ¿Cuál fue el secreto para conseguir esa cosa que no os creíais vosotras? Pues mira, yo creo que el grupo y la piña ha sido lo que más ha ayudado en eso, el trabajo de cada una. En los entrenamientos, la evolución de las jóvenes también ha hecho mucho, o en ese aspecto de esa responsabilidad de cada una de hacer lo que tiene que hacer en la pista. Yo creo que como en todos los equipos, ¿no? Al final, porque si no tienes una evolución no es lo mismo. Un poco de cada una hace mucho. Antes habíamos estado comentando la instalación del polideportivo. Vosotras habéis estado por muchos, muchos pueblos, incluso algunos de ellos, igual que Almazora, o incluso más pequeño. ¿Cómo están las instalaciones de los otros pueblos, como pues Almazora? Hemos hablado de todo, te lo digo, porque sí que es verdad que no nos ha pasado lo mismo que nos ha pasado aquí, pero a lo mejor hemos ido a un pabellón que tiene los mismos 100 años o 500 o lo que tenga este pabellón. Y nunca nos ha pillado a lo mejor una lluvia torrencial ni nada, pero nunca nos ha pasado jugar con goteras. No, y nos hemos llegado a encontrar también otras instalaciones que dices, ojo, ojo que aquí caben 1000 personas o 2000. Raúl, esta contestación de Amparo la borras, la borras, porque dice que igual, y ese pabellón lo inauguré yo, leches. A ver. Vale, te lo perdono, pero por la amistad que te tengo. Te digo yo una cosa, que igual estaba yo a tu lado. ¿Ves? Ya hemos quedado bien. Bien. Bueno, serías un proyecto, pero... Yo estaba ahí a tu lado, mirando cómo la inaugurabas. Esto va a ser un chiste para mis compañeras, que lo sepas, ¿eh? Que tenemos la broma siempre. Pero bueno... Raquel, ¿y tú qué opinas de nuestras instalaciones? ¿No crees que Almazora ya necesita algo? Sí, necesita mejorar, porque tanto los clubes pues, del baloncesto o de nosotras del balonmano estamos creciendo cada vez más y la instalación se está quedando corta.
porque ni tenemos muchos equipos los dos clubes, o incluso si saliera fútbol sala, o no sé si ahora actualmente si hay, y no hay espacio suficiente para tantos clubes, porque lo bueno que tiene este pueblo, que hay mucha gente que practica deporte, y es necesario un pabellón nuevo ya. Es que estamos hablando de que Almazorea son 27.000 habitantes, son muchos habitantes ya, sí, sí, para tener una instalación como la que teníamos cuando éramos 17.000. Y ha crecido, o sea, bastante que, la prueba, ¿eh? Es, que eso es la que prueba es está. Para este año que viene, ¿qué esperamos del equipo? Pues, como ha dicho Raquel, no va a ser fácil, pero sabiendo cómo hemos evolucionado y sabiendo que el equipo lo puede conseguir, simplemente el adaptarnos en la categoría, el no desperdiciar esta oportunidad y aprender de ello sin que pasemos por la novatada, porque por ahí ya se ha aprendido bastante, y quedarnos, es el objetivo de momento. Oye, sí, que si luego empezamos hablando así y luego llegamos otra vez ahí arriba, vamos. Amparo, pero seguirá toda la misma estructura, entrenadores y jugadoras. Bueno, la que la había comentado, de fichajes nuevos, pero sí, lo que es entrenadores, ¿seguir los mismos o...? Sí, todavía el planteamiento es el mismo, empezando desde ellos hasta la mayoría del equipo de las jugadoras que hay ahora. Evidentemente sí que hay fichajes, que todavía no los hemos nombrado todos, pero sí. ¿Quién te sustituye? Hombre, tú sabes que si me voy yo tiene que haber una que tengas. Pero bueno, ya sabes, mi compañera Carla, que también estuvo conmigo cuando se lesionó Lula, la portera, sí, también va a estar este año. Y yo creo que se quedan buenas manos, creo yo. Lula ya está perfecta, perfecta, ¿no? Para este año, sí, que viene. Sí. Bueno, ella acabó jugando también varios partidos de liga y ya jugó también la fase, o sea que yo la vi bastante bien. Animada, ¿no? Sí. ¿Ahora que está en su tierra o...? Sí, claro. ¿De vacaciones? Claro. Es que dais hasta vacaciones a la gente, ¿eh? Es que nos portamos súper bien. Estábamos comentando el tema del balonmano de nuestro gran club de Almazora, pero me gustaría volver a iniciar al inicio del programa, otra vez a recalcar todo lo que es el campus de balonmano, pero con más detalle para finalizar y todo eso. Comentarlo las dos. ¿Qué es lo que van a hacer el primer día? Solamente llegan los chicos allí y chicas. ¿Qué? Sí, pues haremos juegos de presentación, lo primero para conocernos. Haremos un taller de arte, que no vamos a desvelar cuál es. Y sobre todo trabajaremos la psicomotricidad del alumnado para ver en qué nivel nos encontramos. Y lo más importante es que se lo pasen bien y que hagan deporte. Hoy haremos la reunión y lo explicaremos esto a las familias, que es importante que sepan que aquí vienen a hacer deporte y a pasárselo bien. Amparo, este campus, la verdad sea dicha, es que ha tenido mucha, mucha aceptación en Almazora. ¿Por qué? Pues la verdad es ¿por que... ¿Por vosotras o por qué? Yo supongo que también es por la trayectoria que llevamos nosotras. Ya son... Este va a ser el octavo año. Aún así te digo que hay muchas personas que todavía no nos conocen. Y no lo entiendo. Digo, ¿cómo yo puede? Yo tampoco lo entiendo. Yo lo anuncio por todas partes, pero bueno, no pasa nada. Sí. Nos conocerán este año. Y yo creo que es por eso, por el trabajo que hemos hecho durante todos estos años. Supongo que algo estaremos haciendo bien. Y al final también un poquito la promoción que hacemos, el que dice, o sea, de un padre a otro, también van comentando, yo qué sé. Por todo un poco. Supongo que la verdad que no es un campus aburrido. Siempre tenemos algo nuevo que hacer y siempre estamos activos en hacer muchas cosas. Raquel, ahora que no me oía Amparo, voy a decir, no estoy de acuerdo con ella, que dice, algo haremos bien. No, lo hacéis todo bien. Por eso está esa aceptación. ¿Eh? ¿Qué dicen los padres cuando...?
Pues la verdad es que de momento los refuerzos han sido positivos, ¿no? Y lo que intentamos también es cada año pues, intentar superarnos al campus anterior y ver qué podemos mejorar y aprender cada año. Y la idea es ir mejorando cada año. Y este año la verdad es que hemos batido récord y de momento tenemos casi 120 niños apuntados durante todo el mes. Y la verdad estamos muy contentas y con ganas de seguir pudiendo crecer en eso. Bueno, ahora empezamos. Fecha de inicio, va. ¿Qué día empezáis? El lunes 27 de junio a las 9 de la mañana en el pabellón de la Garrofera. ¿Qué hacéis? ¿Uno o dos campus? O sea, ¿todo el mes uno o...? No, o sea, todo el, estamos haciendo el mismo campus todo el mes y cada semana son distintas. Muy entonces, bien. Da igual la semana que te apuntes, las actividades no se van a repetir una a otra. ¡Rosy! Vais a hacer son mucho... ¡Hala, hala! Mira, es que este es la... También lo hubieses podido poner antes y lo habrías hecho fracasar. Bueno, también he traído el cartel para verlo entero. Sí. Ahí tenemos las edades. Ostras, no me puedo apuntar. No podemos. No podemos apuntar. 2010, 2011. Me parece que sí. Sí, que es verdad que este año hemos añadido también videojuegos, un poquito de todo, y los nuevos talleres también, como el de ciencia. Bueno, pero no lo he leído. Y. ¿Dónde pueden ir a apuntarse si alguno queda ahí y lo podéis incluir? Pues debajo del cartel están nuestros números de teléfono, podéis contactar con nosotras en cualquier momento y os pasaríamos la información y os comentaríamos las semanas que tenemos libres. Y como he dicho antes, actualmente nos quedan disponibles solo las dos últimas semanas porque el aforo lo tenemos completo las tres primeras semanas por tema de espacio y de monitores y para poder cubrir bien los servicios. Lo que veo que le caes bien a Raúl porque le pides algo, enseguida enfoca los teléfonos, enfoca los letreros. A mí no me haces esas cosas, no. Mal amigo. Pues muy bien, inscripciones abiertas, pero quedan pocas plazas, ¿no? Para sí, pocas. Que se den prisa lo que queda de esta semana. En lo que queda esta semana y poco más. El lunes arrancamos, o sea que. Sí, que es verdad que hace ya unos días que cerramos inscripciones sobre esas fechas, pero. A ver si hay excepciones y hemos podido aceptar algunas, no pasa nada, ¿sabes? Dependiendo de cada uno. Amparo, ¿cuántas horas habéis dedicado a la confección de todo este campus pensando? Pues siempre tenemos algo que hacer, porque vamos, quedamos a todas horas y no nos damos cuenta de las horas que le hemos dedicado. Incluso durante el campus también, también. Aún haciéndolo el campus tantos años, siempre nos cuesta trabajo fuera de horario, siempre. Porque se te ocurren cosas, quieres hacer muchas cosas nuevas, yo qué sé, al final le dedicas mucho tiempo y no te das cuenta. Raquel, de todas las cosas que innováis y eso, ¿cuál es la que más te gusta o más ilusión crees que hará los niños? Yo creo que el tema de las excursiones de playa-piscina este año va a triunfar, porque la piscina siempre da mucho juego, y creo que les va a gustar mucho este año. Y los talleres sorpresa también. Pero controlar a tantos niños, eso es complicado, ¿no? Bueno, no creo que sea tan complicado. Cuando ya llevas tanto tiempo manejando tanto grupito, ya te digo yo que no lo pensarías. Pero los monitores que vienen también... harán buena función. Seguro que sí. Seguro. Ya os encargaréis ya, vosotras cuando, dos. Cuando venga nuestra amiga Cris y la vea, dirá, uy. Que sea pronto. Bueno, llegamos ya al final del tiempo concedido por Raúl. Vale, ya lo sé que me lo has puesto los letreros en rojo. Raquel, para despedirnos, ¿qué le podemos decir a los padres y a los niños? Pues a los que ya están apuntados, darle las gracias por la confianza. Algunos son repetidores que yo ya han venido años anteriores. Y a los nuevos, pues muchas gracias por venir. Y nada, que está todo el mundo invitado a venir a conocernos. O ahora para la escuela de verano. Y si no, en septiembre pueden contar con nosotras también. Eso de repetidores no queda bien para, ¿no? Para los niños que se examinan. Y pues en este aspecto es bueno. Es bueno. En este aspecto es bueno. Despide tu programa. ¿Que lo despida yo? Bueno. Sí. Anímalos a todos. Bueno, que os animamos a venir al campus y que lo que ha dicho mi compañera, que
las puertas del Club Almasora Balonmano están abiertas durante todo el año. La que le he dicho que despida el programa porque está acostumbrada a despedidas, sí, sí, últimamente. Sí, sí. Al final, pues, que me paguen a mí, ¿eh? Amparo, Raquel, Amparo, muchas gracias por haber estado un año más con nosotros. ¿Eh? Os espero próximo año y a ver si me traéis algunas fotos de algún vídeo para ver lo que haya, sobre todo lo de las piscinas y los juegos, ¿eh? Y a todos vosotros, amigos, muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Sed felices. Hasta luego. Are you ready?